Para mí realmente es un gusto estar aquí. La cordillera es parte de mi nombre. Te presento Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes. El nombre Actitud Frente a la Crisis es un nombre que sobreviene después. Digo, lo que sí es verdad es que nosotros, frente a la crisis que nosotros tuvimos, la manejamos con actitud y con humildad. Estar en mi ciudad presentando este ciclo. Hoy vamos a asistir a una experiencia de vida muy especial. Les pido un fuerte aplauso para recibir a nuestro conferencista de hoy. ¿Qué compromiso que tengo hoy acá? ¿Qué compromiso? Me han dicho tanta cosa, me han puesto tanto currículum, tanta cosa, tanta gente. La verdad que estoy encantado de estar aquí en Villa María. Digo, todos conocemos la historia, pero vale la pena recordarla. Y más allá de la historia de los Andes, lo que vamos a hablar es del ser humano en su esencia, de la capacidad de encontrar recursos desconocidos, de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. El avión retoma altura y volvemos a caer en un segundo pozo de aire que volvimos a gritarle el olé. Pero la sensación era de miedo y el miedo se transforma en pánico y de pronto el golpe más brutal que se puedan imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio. Miren la pregunta mía, digo, Roberto, no pasó nada, ¿no? Y Roberto me dice, Carlitos, esto es un desastre y realmente es un desastre. Y en un momento dado entra Gustavo Nikolić adentro del fuselaje y me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para dar. Le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice, acabo de escuchar por radio una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Naturalmente que para que nuestra historia cambie hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras. Creo que es una de las historias donde el trabajo en equipo ha sido un ejemplo brutal, porque fue gracias al equipo que nosotros pudimos salir de ahí y gracias a la actitud. Bueno, la conferencia me pareció realmente excelente. El relato que él hace es aún más interesante por su capacidad de contar lo que vivió, la actitud de él frente a la vida, la esperanza, que nunca se pierde. Eso es lo que me quedó. La conferencia me pareció en sí muy buena porque te hace ver los aspectos de vida que uno a veces no llega a ver. Bueno, la verdad que es la primera conferencia que asisto y me pareció excelente. Todo muy bien, la recepción, la atención, el conferencista y la gente que lo preparó. Muy bien. Yo creo que eso nos permite a nosotros evaluar muchos acontecimientos en nuestra propia vida para poder proyectarnos en el futuro, para poder conocer muchas vicisitudes que muchas veces se nos presentan en la vida y que por ahí podemos bajar los brazos.